Hilabete honetako albisteak. Titulares. Udanetatik aurrera, lasadako zerbitzu guneak solid gure marka darama. En Gurea se producen varias referencias para Audace, una gama de enchufes de Schneider que cumplen 10 años. Gureak ikustegian, ekitaldi berezi bat bete da Iruñon, ikustegien 30 urte horrena ospatzeko. Idoia Mendia y Alfonso Gurpegi nos visitan para conocer el modelo vasco de inclusión sociolaboral. Ikus ezagun nola bizi izan duten gure lankidek oporretatik lanera vuelta. ¡Comenzamos! ¡Azkaitezen! Bienvenidos a nuestro formativo de septiembre. Soy Roberto Martín y a mi lado, como siempre, tengo a Sergio Espinosa. Entre los dos os contaremos todas las noticias que nos traen este mes a nuestra empresa. Hasta este verano, Gurea gestionaba junto a Resol las haciendas de servicios de la SAO, un barrio guipuzcoano situado entre Cestona y Azpeitia, pero desde hace un par de meses la estación ha pasado a ser marca Gurea. Se trata de la primera estación de servicio que llevamos desde Gurea al 100%. Gurea en zerbitutako historia, bueno, badira ya 25 urte edo hasi ginala aktibitate honetan, Tolosako gasolindegin hasi gina, dango zerbitzugunea ireki gendun. Eta gero pixkanaka jungea puntu ezberdinak irekitzen Repsolen eskutikan. Orain gauden zerbitzugunea hau Azpeitikoa da, Lasaukoa. Hartu genula hain 9 urte eta badiaia ilabete pare bat, ja gure marka propioekin atea gehala merkatura, bai, gureak markakin. Merkaturate ginenen gure markakin orain dela 3 ilabete, ikusi dugu, pues 1000 bezero baino gehiago egin dutela gure fidelizazio txartela, ez? Gure fidelizazio propio txartela eta bezeroak jarraitzen dutela etortzen, ez? Orduan, bueno, horrek hori da adierazle bat, non bezeroa ikusten dugu, kontentu daola, eskertzen dula pertsona gehotia atenditzen, eta hori guretza garrantzitsua da. Batez ere, zerbitzugune desberdinak dazkagu, eta orduan batzuk daude gehiago profesionalai edo karreterako kamioiai enfokatuak, eta beste batzuk kotxiai, motuei, taksiei, bai, gehiago irigunetako ibilgailuei. Gero ja hortikan erregai motake bai, oain hasiko geha elektrolinerak bai jartzen, bai, poste elektrikoa jarriko ditugu gure bai, aurten biro hiru jarri nahi ditugu, eta bilakaera alde hortatik etorri da. Gu hartu genuen, orain dela 9 urte hartu genuen gasolindegi hau, eta egia esan, zeon, pixka zarra zeon, bai. Inbertsio gutxi intzian bere zerbitzugune honetan, eta gu hartu genuen, jarri genuen handa hon zubila berri bat jarri genuen, tunel berri bat jarri genuen, boksiak bai aldatzen jungea, dendare bai dana berritu genuen goiti bera, frigorifiko bol izena duen frigorifikoa jarri genuen, hosteleia iriki genuen bai menuak eta emateko. Orduan, zerbitzu guen honetan gureak sartu zenetik, eman diogu berrikuntza asko inbertsioen eskutikan, eta gero batez ere aldaketa handiena emantzena zerbitzu guen honetan izan zen gureak sartzen denean jartzen dula pertsonak lanian pistan, bai? Osea, orduan, zen zerbitzu gune bat non bezeroa beha atenditzen zen, eta gureaken, gure misioei erantzuna emanez, eta lanpostua sortzeko intentzioekin jarri genitu pistan atenditutare, bai, ez, pertsonakin. Recalé aquí en Lasau hace 5 años. Pues soy expendedora y también soy la persona que también corre turnos, que le llaman, que cuando me toca afuera o dentro. Entonces hago pues atender a los clientes, pues mirar que estén las máquinas en condiciones, colocar las cosas, limpiar, con lo que toca. Hoy es el turno de mañana, hemos llegado a las 6:45, hemos puesto en marcha la caja, el pan, la pista, para cuando llegaran los clientes a las 6 estar preparados. He hecho bastantes formaciones de incendio, riesgo laboral, de todo tipo, y la verdad es que viene muy bien, porque yo no tenía ni idea de esto, y entonces andaba un poquillo así, pez. Solo sabía que echábamos gasolina en el coche, pero es que son muchas cosas. Cuando viene la gente preguntándote el aceite, y pues hay que tener un poquito de idea. Gureakin industrialean, Schneider Electric, enpresarentzako hainbat entxufe referentzia injetatzen eta muntatzen ditugu. Odace gamak aurten 10. urteurrena ospatzen du, hori dela eta referentzia berriak atera ditu eta injezioko plantan eta Goienetxen ekoizten ari gara. Schneider Electricek du Puente la Reinan hemendik hurbil dagoen fabrika importante bat eta beraiendako manufakturatzen dugu Odace Flash
referentzia. Eta Odas Flashen barruan egiten ditugu entxufe ezberdinak, kolore ezberdinetakoa, kobalto da bat, antrazita bestea, bestea da metalikoa, aluminio, eta antibakteriano eta sustainable bi gama berriak orain atera dituztenak. Ba, proiektu honek erabiltzen ditu injekzioa, orduan gureak injekzionen injektatzen ditugu pieza plastikoak, eta gero muntaia. Kargaren arabera goten da 22, 26 personen artean. Iten dute lan Goienetxen, muntaiako linean, eta gero bestalde dakagu, ba, gureak injekzionen ere, badaude pertsona batzuk lan egiten dutena, intensiboki ere bai Schneiderren dako. Schneiderrekin orokorrean gauzak ondo doaztela, bai proiektu honekin eta bai proiektu gehiago presentatzen ari dizkigute, orduan espero dugu laister horrelako eta antzerako beste proiektu politak eskuratzea. Bueno, mi tarea de la máquina de Schneider, primero es cuando yo recibo la orden de que pueda haber una fabricación, preparar el material, mandarlo deshumificar o secar, para que esté listo cuando se vaya a realizar el cambio. Preparo los materiales que estén listos para que luego a la hora de arrancar no tengan que esperar que el material esté sin preparar e intentar adelantarme a los cambios que se puedan hacer para que estén todos listos. Y luego empezar a inyectar y esperar hasta que salga pieza buena y darle OK para que el operario recoja las piezas después. Enchufes llevamos haciendo 3 años o así. Cada persona pone una cosa. Una persona pone un muelle, otra persona pone otra cosa, luego cierran la tapa y luego ya pues va en toda la línea pues pasando de unas máquinas y ahí ya te dice si es buena o si es mala. Curiak inició la actividad de la lavandería industrial hace 45 años, pero en 2019 nos juntamos con otra empresa para abrir una planta más grande y más moderna, en Oiartzun. La empresa se llama Ilunion y se ha celebrado sus 30 años en este sector con un evento muy especial. Desde Gureak nos adherimos, como no podría ser de otra manera, a este proyecto liderado por Ilunion Lavanderías, en el que pretende reconocer el esfuerzo, la implicación y el compromiso de todos vosotros, de todos los que conformáis parte del proyecto. Hace ya 3 años que decidimos constituir un proyecto común para generar oportunidades laborales convenientemente adaptadas aquí en Guipúzcoa, con una apuesta por unas nuevas instalaciones, una apuesta por la tecnología, una apuesta comercial en el mercado para lograr ser líderes en el sector de la lavandería industrial en Guipúzcoa. En la lavandería que pusimos en marcha hace 3 años entre Gureak y Ilunion, un centro de trabajo que ya tiene una plantilla de más de 130 personas y que muestra en el día a día cómo es posible hacer las cosas bien de una forma distinta, cómo es posible que muchas personas con discapacidad tengan una plena integración en la sociedad. Celebramos este evento porque Ilunion en lavanderías cumplimos 30 años desde que pusimos en marcha nuestra primera iniciativa y estamos entregando un reconocimiento a 3 personas por planta, que son las 3 personas que han elegido entre todos sus compañeros como aquellos grandes que cumplen los valores que peleamos en el día a día entre Gureak y Ilunion. Con Gureak somos partners, somos compañeros de viaje hace muchos años y hace 3 pensamos en poner en marcha una nueva iniciativa que es esta lavandería para seguir ampliando esa colaboración y que sea también otro principio de muchas más cosas. Tenemos mucha gente aquí que son un ejemplo claro de que la persona con discapacidad, con ganas, con esfuerzo, con ilusión, puede conseguir lo que quiera. Pues la verdad que no lo esperaba tanto no. Sabía que había alguna cosa, pero bueno, me ha cogido mucho de sorpresa, vamos. Me ha hecho mucha ilusión. Llevo 30 años trabajando y que me den ahora una lavandera es, muy bonito. Me ha parecido muy bonito. Aquí hay mucha gente que lleva muchos años y mucha ilusión, desde luego. Y emocionada además.
Sobre todo que te lo den tus compañeros, ¿no? Idoia Mendia, lehendakari ordea, eta Alfonso Gurpegi, enplegurako eta inklusiorako sailburu ordea, etor dira gurakera lan inklusioko euskal eredua ezagutzera. Tenemos mucho interés en fomentar el empleo y evidentemente uno de nuestros campos es el empleo protegido y queremos tener vías de colaboración con vosotros para que vosotros podáis tener mejores vías de desarrollo para crear más oportunidades de empleo. Sobre todo la parte nueva de formación profesional adaptada me parece que tiene mucho futuro y que va a tener mucho interés para los jóvenes de Euskadi y también para los padres y madres. Y luego toda esta división industrial que he visto, que sois muy competitivos, podéis ser proveedores de empresas de primera magnitud europeas y eso hace que bueno, tengáis muchísimo futuro. Y yo desde mi departamento lo que quiero es seguir colaborando con Gureak porque creo que es bueno para el gobierno vasco y bueno para Gureak y para vosotros. Hombre, yo creo que es muy importante, es una labor no solo social, sino también económica y cultural, ¿no? El tratar de que toda la sociedad estemos integrados y nos sintamos parte de la actividad económica, del empleo, sin distinciones, un acceso igualitario al empleo, sin mirar cómo somos, si somos hombres o mujeres, si tenemos una discapacidad u otra, a mí me parece que es la mayor aportación que hacéis a la sociedad vasca y por eso también desde el Gobierno vasco queremos seguir apoyándoos desde el conjunto de los departamentos. Queríamos conocer lo que hacéis en Gureak porque desde el Gobierno vasco estamos interesados en apoyar los centros especiales de empleo como Gureak y Gureak es un ejemplo de centro especial importante. Y creo que es necesario que haya estructuras como Gureak que dé posibilidad de empleo a personas eso, con capacidades distintas. Precisamente el trabajo, el empleo, yo creo que es uno de los elementos fundamentales de inclusión en la vida normalizada. Tener empleo significa estar también incorporado en la vida y por lo tanto dar empleo a las personas con capacidades diferentes es trabajar por la inclusión de esas personas en la sociedad. Estas vacaciones de verano han sido para muchos un poco diferentes debido a la pandemia del COVID-19. Aún así, todos hemos disfrutado de nuestros días libres. Veamos qué nos cuentan sobre ello algunos de nuestros compañeros. Las vacaciones siempre bien, ¿no? Siempre se nos hacen un poquito cortitas, pero bueno, en líneas generales bastante bien. Ikaragarri ondo izan dira nere oporrak. Jo naiz, Cáceresaz, zeatik handakoan etxe bizitza bat, eta geho bizitatu ditugu ba nere famili guztia. Bi alabekin, senarra, eta baita nere bi bilobekin. Comer, marisco, hombre, eso es lo que más me ha gustado. Y encima gratis. Pues, tengo un familiar, tiene una marisquería. Paseo y piscina. Pues he estado en la piscina, he estado en dos o tres pueblos y he estado en una tasca comiendo. Bueno, este año he estado en Pirineos, andando por el monte, haciendo bicicleta y aprovechando para estar con la familia. Hasta la Virgen esa de Lourdes, he estado ahí un poco con los demás compañeras y compañeros. Hemos estado en Portugal, en Fátima, bueno, muy bien. Tenerifen, lehenagoan bizi nitzanez, baura gehiago ezautze, tan lagun asko dauzket, hondartzan ibiltzeko aprobetxatu nuz, hemen indun udarakin, ba hemen ez da asko, ez deu bero handik pasa. Pasaz du txakurrarekin, da terragoak hartu, cerveza, sin alkohol, kafea. Me he ido dos días a Osegor a disfrutar ahí un poco del calor y comer un poco de queso bueno y tal. Y luego he estado por aquí en la playa. Sí, me gusta venir a trabajar. Nire lana ni gustoko dut. Jendeak inotea, behar formatkuntza ematea, laguntzea behar dutenia, nik nire lana egitea, ni gustora etortzen ez lanea. Después de las vacaciones empezaba en otro puesto. Entonces estaba también nerviosa. Pero a la vez tenía ganas de aprender y también conocer a la nueva compañera. Sí, y también echaba de menos a las personas,
pues, para preguntarles qué tal las vacaciones. Pues hacer cosas que te llenan, ¿no? Y que sabes que, bueno, que son, sobre todo si trabajas en proyectos que, pues que están orientados a mejorar la vida de las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, quieras o no, pues te sientes satisfecho, ¿no? Y con lo que haces. Hauek izan dira hilatuetan gure enpresan izandako albisteak. Gehiago jakiteko gure webunean sartu audisoles.ura.com. Agur, Robert! Agur a todos!